Ecomedios presenta La Otra Agenda. Carlos Clerici, Alejandra Zuccoli y vos. A fan of your ways, but I'm still here playing your games. So tag me in. Which blade coming for your flesh and your bones? Inside, in between. I'm playing contract, never not alone. No time left for me. Land and space, all the words, freedom over, but your page is drowning in. Inside out, keep it brief, keep it sober. Can you keep it out of sight from me? When you're cutting it close, but nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Hey, now, what you gonna do? Hola, buen día, bienvenidos a La Otra Agenda, bienvenidos a Ecomedios. A esta hora pasaron 6 minutos de las 11 de la mañana y les damos la bienvenida a todos en esta mañana de lunes 5 de octubre del 2020. Conectados con ustedes hasta el mediodía, como hacemos todos los días aquí en La Otra Agenda por Ecomedios AM1220, ecomedios.com en la web y también a través de la conexión en las redes sociales. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Amaneció con un poquito de lluvia, de a poquito va apareciendo el sol, miro mi ventana y está el sol presente, cielo algo nublado en Buenos Aires a esta hora. 14 grados 4 la temperatura, por ahora registro de la hora anterior, 67% de humedad, viento del sudeste a 20 kilómetros por hora. Vientos fuertes todo el fin de semana, ¿eh? El día sábado no paraba de soplar, ¿eh? Y el domingo un poquito menos, pero igualmente, con mucho viento todo el fin de semana. La máxima para hoy, 17 grados, y el cielo que va a estar así, entre algo nublado y con alguna probabilidad incluso de chaparrones, que todavía está presente según el pronóstico para la tarde. Ya mañana se va despejando el panorama, si bien se mantienen las nubes, la máxima estará en 20 grados, va subiendo de a poco la temperatura, y el miércoles ya tendremos una máxima de 24 grados nuevamente, con cielo parcialmente nublado. Y así voy viendo viernes, jueves, viernes. El viernes aparece un horizonte de lluvias durante el día, pero nuevamente el fin de semana mejorando. Bueno, así se presenta la cosa en cuanto al tiempo. En un fin de semana que, bueno, se caracterizó nuevamente por algunos hechos de violencia muy notorios. En este momento estamos viendo que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se va a encontrar nuevamente con los representantes de los choferes de colectivos. Recuerdan que había habido un paro la semana pasada y un corte de la General Paz el viernes por el asesinato de un chofer. Se especuló durante el fin de semana con que pudo haber sido un ajuste de cuentas particular con este chofer, pero bueno, todavía está en proceso de investigación y hay un importante operativo de infantería y policía bonaerense para la reunión que sostendrá el ministro Berni con los choferes para intentar solucionar definitivamente este conflicto con choferes que piden mayores condiciones de seguridad. Después estuvo el otro hecho de violencia el fin de semana, que fue el de Rafael Castillo en esa panadería, donde este panadero forcejeó con uno de los delincuentes, se le quitó el arma, terminó matando a uno de ellos, otro fue controlado por el resto de los integrantes del negocio y vecinos que lo apalearon ahí, lo mantuvieron, y otros escaparon, ¿no? Hay un video también del escape de los otros, menores en su mayoría, algunos con armas de juguete, parece que se ha revelado, pero bueno, la situación de inseguridad, obviamente, y en las zonas del Gran Buenos Aires, más particularmente, se está dando con mucha fuerza, tal cual se había anticipado podía ocurrir en la pospandemia, ¿no? Todavía no estamos estrictamente en etapa de pospandemia, porque seguimos inmersos en ella,
pero de a poquito se van retomando algunas actividades. Incluso hoy la ciudad de Buenos Aires está hablando de algunas prioridades para la etapa que se viene. Entre hoy y mañana, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta va a terminar de definir la propuesta que va a presentar ante Nación, dada la reducción de la tasa de contagios en la capital federal. Las prioridades son la educación en espacios abiertos, sobre lo que se va a seguir insistiendo, el tema del servicio doméstico, que pueda volver a trabajar en las casas, y la apertura de los shoppings. Es otro de los datos que propone la ciudad de Buenos Aires. Esta mañana las autoridades de salud de la provincia de Buenos Aires, con el ministro Daniel Goyán a la cabeza, una vez más estuvieron haciendo un poquito de política, ¿no? Me gusta porque Goyán insiste, hoy había algunas frases en el recuadro de sus declaraciones diciendo: no son tiempos de hacer politiquería barata. Bueno, me parece que se estaría mirando espejo, ¿no? Porque lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo las autoridades de salud de la provincia, que permanentemente miran lo que pasa en la ciudad y hacen política con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, en vez de registrar correctamente los datos de la provincia. Ahora Goyán dice que la corrección que hubo de 3.000 y pico de muertos más en la provincia de Buenos Aires, tarde o temprano la van a tener que hacer todos los distritos, y obviamente apuntó nuevamente a la ciudad de Buenos Aires, mientras decía que no había que hacer politiquería barata, ¿no? Bueno, algunos de los temas de esta mañana, otro, el tema de la justicia. Saben ustedes el intento de juicio político, lo comentamos con el presidente de la Corte, Rosencrantz. Ahora el útil Leopoldo Moró, digo útil para la causa, porque permanentemente un hombre que nació del radicalismo, de la mano de Raúl Alfonsín, que tenía ciertos ideales, hoy parece responder a todos y cada una de las pretensiones del kirchnerismo más duro. Y ahora amenaza con el juicio político a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, no solamente a su presidente, sino también amenaza del legislativo al judicial. Bueno, del tema económico, bueno, iremos viendo después de los anuncios del ministro Guzmán, ya los comentamos el viernes con Rousseler. El dólar libre anda en 150 hoy, se volvió a escapar, más allá de los intentos de freno, todo sigue su marcha. Otros temas, los internacionales, bueno, la situación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obviamente por su coronavirus, lo mismo que su esposa. Hoy autoridades de salud de Estados Unidos dicen que han ocultado algunos datos respecto de la salud de Donald Trump, que pasó momentos delicados el fin de semana, con escaso oxígeno, con una situación bastante delicada de salud, pero hoy lo cuentan porque ya se está recuperando. También se hacen análisis de cómo puede incidir todo esto en las encuestas de cara a la próxima elección presidencial. Y otro tema, bueno, empezamos a conocer los Nobeles, los premios Nobel de este año. Y tenemos Nobel de Medicina para tres investigadores por sus descubrimientos sobre el virus de la hepatitis C. Dos estadounidenses y un británico que fueron galardonados por haber descubierto cuál es el virus de la hepatitis C, un descubrimiento muy importante para el tratamiento de esta difícil enfermedad. Vamos a estar hablando del deporte porque han pasado muchas cosas. Siguen ganando los argentinos en Roland Garros y eso nos pone obviamente muy contentos a todos. Se viene la semana de la selección argentina con la lista definitiva de Scaloni, el partido del próximo jueves. Con Tommy Sánchez estaremos viendo todos esos temas. También el doctor Adrián Rosa, que nos trae, como siempre, sus novedades en materia de salud, las efemérides del día, la música que nos acompaña en torno a esas efemérides. Y hoy también tenemos un momento especial que vamos a estar conversando con un científico amigo y de permanente consulta para nosotros sobre lo que está pasando, que hizo un estudio muy importante sobre lo que está pasando con el cambio climático y estos incendios que hemos tenido y seguimos teniendo en la provincia de Córdoba, por ejemplo, afectadísima por este fuego que no cesa, ¿no?
11 y 14 de la mañana, actualizamos la temperatura, 15 grados 7 décimos, el nuevo registro, hacia una máxima de 17 para el día de hoy. Como siempre, Javier Martínez está allí en la puesta en el aire y ya mismo pone nuestros auspicios al aire. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, soy Marcos. Y yo, Ricky Cercani. Yo hice, bueno. Hicimos. Cercani. Zapatos para ir cerquita. Un emprendimiento con un propósito. Hacer zapatos descartables a propósito. Si vos también tenés una pyme, traela a Galicia y aprovechá. Adelanto de sueldo para tus empleados a tasa 0%. Cuenta y terminal Lapos gratis. Cheque electrónico para cobrar y pagar online y financiación online para insumos y maquinaria agrícola. Trae tu negocio a Galicia y hacelo llegar lejani. Cartera comercial sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales. Más información en bancogalicia.com. Gran Cherokee transmite fuerza desde cada ángulo. Su envidiable equipamiento brinda confort y seguridad, superando todas tus expectativas. Para transformar cada viaje en una experiencia única, consulta en cualquier concesionario oficial o ingresa en www.jeep.com.ar o comunícate al 0800-333-7070. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. En Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso. El compromiso de recuperarnos, de salir adelante juntos. Hoy más que nunca, apoyamos a los más de 230.000 kiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país. Porque el futuro lo construimos juntos. Coca-Cola de Argentina. Juntos salimos adelante. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. La Otra Agenda es una realización de Altax Producciones. El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo en mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. Na, na, na. Once y 19 de la mañana y así comenzamos musicalmente con el cumpleaños de una de las grandes figuras, aunque como él dice, no siempre del todo reconocida, ¿no? Porque siempre estuvo por ahí acompañando a los grandes, a Spinetta, a Charly García, formando parte de los grupos más importantes de la música del rock nacional. Y este año fue el año de su gran reconocimiento con el gran premio Gardel, ¿no? El Gardel de Oro, por primera vez. David Lebón, de él estamos hablando, el músico y cantante argentino,
multiinstrumentista, porque bueno, ha tocado el bajo en Pescado Rabioso, la batería en Color Humano, la guitarra y también la percusión en Serú Girán. Bueno, un tipo completo y una de las mejores voces que dio el rock en la Argentina. También en Papos Blues, en La Pesada del Rock and Roll, en Espíritu, en Polifemo. Bueno, además de su extensa carrera solista, esta que lo llevó al Gardel de este año. 68 años cumple hoy David Lebón. Bueno, hoy además cumpleañeros, bueno, casualmente fue pareja en alguna etapa de Serú Girán, creo que cuando se hizo el Serú 92 en River, ¿no? Fue por un tiempo pareja de Lebón y de otros conocidos también, Pata Villanueva, la ex modelo argentina, 69 años está cumpliendo hoy. También cumple Eduardo Duhalde, ex presidente. Estuve tentado a decir de facto no, en realidad nombrado por el Congreso, nunca electo, referente siempre con sus frases que a veces sorprenden, como las últimas de este año, respecto de algún golpe de Estado, pero bueno, 79 años está cumpliendo hoy Eduardo Duhalde. Es el Día del Camino en la Argentina, el día 5 de octubre, es el Día Mundial de los Docentes, decretado por la UNESCO, aunque obviamente nosotros aquí tenemos el nuestro, que es el 11 de septiembre, por don Domingo Faustino Sarmiento. El Día de la Independencia en Bulgaria, día que justamente Sarmiento fundaba la Escuela Naval Argentina en el año 1872 en Buenos Aires. ¿Y cómo anda el clima? A ver, según las fotos de don Mario Sánchez, que tenemos allí, que como todas las mañanas empezó con lluvia, ¿no? Y nos reflejan algunas fotos de primera hora, un cielo más cubierto, ahora con un poquito más de sol, como estamos viendo ahora. Para aquellos que nos siguen en la radio, les contamos. Las imágenes desde ya se pueden ver en ecomedios.com o en la transmisión en vivo de redes sociales. Y nos van acompañando como todas las mañanas, ilustrando, además de contándoles cómo anda el tiempo, viéndolo en el cielo de Buenos Aires. Gracias, Mario, como todos los días, por las fotos que nos mandás, Bueno, y vamos a hablar del deporte. Está Tommy Sánchez en línea ya. Sí, Tommy, buen día. ¿Cómo estás? Acá estamos, Carlos. Muy buen día. Muy buen día. Bueno, a ver, hoy en materia de cumpleañeros tenemos un integrante de la lista de Scaloni que cumple años. Sí, a ver quién es. Pueden ser como 30. Así que un jugador que como no juega en su equipo, no creo que sea titular el próximo jueves, supo ser titular en algún momentito, estaba entre los preferidos del técnico, juega en la mitad de la cancha, y bueno, es un ex puede del ser más grande. Ezequiel Palacios. Ezequiel Palacios, exactamente. 22 años está cumpliendo hoy, Qué pibe, ¿no? Jovencito él. 22 años cumple Ezequiel Palacios, exactamente. Después cumple un veterano paraguayo que, por lo que tengo, todavía sigue jugando en Olimpia, Julio César Cáceres, el que pasó por River, por Boca, 41 años cumple hoy y todavía está en la grilla del equipo paraguayo, ¿no? Sí, para serte honesto, no estuve mirándolo mucho a Tigre, que estaba bueno en el mismo equipo que Olimpia, así que no te sabría decir si está Cáceres o no, estuve mirando los otros partidos, pero supongo que sí, ex Boca también, ex Boca. Y River, ¿no? Estuvo los dos equipos. Primero River. Después cumple Mauricio Pellegrino, el técnico de Vélez, 49 años. Cumple Alfredo Berti, el técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero, 49 años. Carlos Mayor, hoy sin equipo, pero también técnico y exfutbolista, 55. Después lo tenemos a Careca, el que fue compañero de Diego en Napoli, 60 años. Y Federico Del Bonis, el tenista argentino nacido en Azul, hoy número 81 del mundo, que cumple 30 años en el día de hoy. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Con qué empezamos? ¿Con la lista de Scaloni o con el tenis? Lo que vos quieras.
Y vamos con el tenis, ya que mencionaste a Del Bonis, uno de los jugadores argentinos eliminados dentro de este Roland Garros, que la verdad que más allá de estas eliminaciones viene dando grandes noticias para los argentinos. Creo que no recuerdo cuándo tendríamos que irnos muy, muy, pero muy atrás en los años para tener un jugador argentino en cuartos de final entre los ocho mejores y una jugadora argentina entre las ocho mejores de este torneo Roland Garros que se está disputando en París. Hablamos del cuadro masculino para Swarman, el Peque, que ayer venció de forma contundente por 6-1, 6-3 y 6-4 en su partido frente a Sonego, sin ceder sets hasta ahora en este Roland Garros. Una noticia muy positiva para el Peque, porque obviamente llega bastante descansado y tendrá que enfrentar, lamentablemente, porque era de esperarse ya en un cuarto de final que te toque un rival duro, a Dominic Thiem, uno de los grandes candidatos, ya lo veníamos diciendo, uno de los tres grandes candidatos que tiene este torneo, junto a Novak Djokovic y Rafa Nadal. Un Thiem que viene de ganar este año el US Open, viene de superar a jugadores importantes como Novak Djokovic, así que, digo, en torneos anteriores, ¿no? Djokovic sigue en carrera todavía en este Roland Garros, y ayer superó al francés Hugo Gastón, número 239 del ranking. Pero le costó y mucho, porque tuvo que recurrir a varios sets, 6-4, 5-7, 3-6 y 6-3 para Dominic Thiem en un partido que le demandó unas cuantas horas, mucho trabajo, así que eso es bueno para el Peque Swarman porque llegará con cierto cansancio y el Peque, como te decía, llega muy descansado porque no se dio ni un set hasta ahora. Yo te cuento que después de ver un poquito del final de Swarman, no lo vi todo, pero vimos la definición, estuvimos viendo el partido de Thiem, y la verdad te digo, en ese momento cuando lo veíamos, era tan complicado el juego del francés, que además es zurdo, y te tira todos drop shots, y juega raro, y todo, que por un momento dije, mejor que gane Thiem. Es más previsible. Sí. Y bueno, estas cosas suceden a veces, ¿no? Por ejemplo, en el día de ayer también hubo un batacazo, porque quien se fue eliminado fue Alexander Zverev, frente a un joven italiano, Jannik Sinner, también otra de las sorpresas de este torneo, un joven de nada más que 19 años. Así Sinner, que hay que tener cuidado también. Sinner lo vi el otro día que le ganó a Londero, al argentino. Exacto. Fue el que eliminó a Londero un partido. Espera. A Federico Coria. No, me equivoqué. Coria. El viernes fue que yo lo estuve viendo después del programa un poquito, que le pega realmente muy, muy fuerte. Coria, se notaba la diferencia de potencia con Coria, que era mucho menor lo del argentino, ¿no? Así que le terminó ganando a Zverev. Bueno, muy bien. Bueno, y ayer ganó Rafa Nadal. Hoy será el turno, ya es el turno de Novak Djokovic, que está jugando mientras hablamos frente a Karen Khachanov. 4-3 se está imponiendo el serbio en el primer set, así que le queda mucho por disputar. Y por el lado del cuadro femenino, también la gran novedad, y creo que esto es más sorpresa obviamente que lo de Swarman, porque nadie esperaba tener una Argentina en cuartos de final cuando empezamos este Roland Garros, y hablamos de Nadia Podoroska, la favorita de Mario Sánchez, que ya venía anticipándonoslo desde antes de este Roland Garros, preguntando por la rusa, como le dicen, por el origen de su apellido, Podoroska, esta rosarina, hija de dos farmacéuticos, que la verdad contaban en los diarios de hoy la historia de ella, una historia de mucho sacrificio, campeona de los Juegos Panamericanos, medalla de oro. Allí, en la entrevista que daba después de ganar esta medalla de oro, decía que necesitaba sponsor porque estaba en una situación bastante crítica. Sabemos que el tenis es un deporte muy caro, en el que hay que pagar entrenadores, los viajes, todo. Y la verdad que no es un deporte que se pueda disputar solamente en tu país. Vos, para realmente hacer dinero, necesitas viajar a Europa, necesitas viajar a Estados Unidos. Y eso demanda una inversión inicial importante. Para que tengas una idea. Te cuento algo, el otro día charlando en el club de tenis donde juego con los amigos, ¿no? El sábado, la señora, la dueña, una de las dueñas, el hijo, llegó a ser ciento y monedas del mundo, ¿no? Hace algunos años. Y me contaba, y le digo, ¿y por qué dejó?
y dejó porque no quería seguir, que nosotros siguiéramos invirtiendo en él. Digo, ¿pero qué? ¿No ganaba? Y dice, no, cuando estás por debajo del 100 del mundo, tenés que poner, y ya, dice, para hacer la gira que tenía que emprender, teníamos que poner más de $50,000. Exacto, es todo en dólares encima. Sabemos que para los argentinos el dólar es algo inalcanzable. Y la verdad que, bueno, llegar a esta instancia, Nadia Podoroska le va a dar esa tranquilidad económica que necesitaba. Para que nos demos una idea, en sus 10 años de carrera, ella había acumulado en premios $89,000. En el día de ayer, al haber accedido a los cuartos de final, ha ganado 301... Perdón, te digo mal. Había ganado en toda su carrera, en sus 10 años como profesional, $301,000 en total. En el día de ayer, solo por llegar a los cuartos de final, sumó $332,000. O sea, ayer sumó lo que había sumado, más de lo que había sumado en 10 años de carrera. Así que una gran tranquilidad, una gran victoria en tres sets, con trabajo, obviamente en el primer set sobre todo, contra Bárbara Krejcikova, por 2-6, 6-2 y 6-3. Y ahora sí le tocará jugar contra Elina Svitolina, la ucraniana número 3 del mundo, una de las grandes favoritas del torneo. Un partido que será muy complicado para Nadia, pero creo que el gran trabajo es haber ganado este dinero, obviamente, y haber ingresado de esta forma entre las 100 mejores jugadoras del mundo, lo que vos decías, algo muy, muy necesario para que, obviamente, empiecen a llegar los premios de las buenas actuaciones y, sobre todo, empiecen a llegar los sponsors. Perfecto. Vamos a dejarlo acá, hacemos la pausa y retomamos en un ratito y hablamos de Scaloni y la lista y de lo que se viene con la selección, ¿sí? Dale, Carlos. Bueno, 11:31, nos vamos, Javi, a la pausa. Estamos con 15 grados 7 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La máxima para hoy 17 grados. Y recién escuchaba Luchemos por la Vida, ¿no? Nuestro aviso habitual, el celular al volante mata. Bueno, habría que decir el alcohol también. Y recordar también que la alta velocidad... Bueno, hoy, esta madrugada, un accidente tremendo en la esquina de Avenida La Plata y Juan Bautista Alberdi, en el barrio de Caballito. Un auto a 120 kilómetros por hora, está probado, cruzó en rojo por la Avenida Alberdi e impactó contra un auto que venía por la Avenida La Plata. Y bueno, lamentablemente, víctima fatal, 41 años, el automovilista que iba correctamente, ¿no? El otro, imputado por homicidio culposo por el momento, está internado en el Hospital Durán, un hombre que tenía algunos antecedentes policiales. Vamos a la pausa, ya volvemos. 11:32. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Omint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Médico Online continúa cuidándote y acompañándote en esta pandemia. Ante la aparición de síntomas de coronavirus o por otras consultas, podés recibir orientación y resolver tus dudas. Además, incorporó nuevas especialidades para hacer de su atención la más completa. Ingresá a través de tu celular o PC para contar con la ayuda de un profesional. No te olvides, Médico Online de Omint continúa cuidándote en estos momentos de pandemia. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Sacá turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Podés vernos en vivo en
ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. La otra agenda. Ecomedios. Lunes a viernes de 11 a 12. James Bond, fanáticos, claro, cada vez con más añitos encima, ¿no? Porque por ahí es de generaciones que ya pasaron un poquito, de los que estamos más grandecitos. Es por el día del lanzamiento de Skyfall en el año 2012 y el aniversario también de Doctor No, protagonizada por el Bond Sean Connery. El Doctor No. Bueno, Día Global o Internacional de James Bond, por eso el Golden Eye que aparecía allí con la voz de Tina Turner. Bueno, las 11:36 y estamos en contacto con un querido amigo y uno de los grandes científicos, hombres de ciencia que tenemos aquí entre nosotros, ¿no? El doctor Pablo Canciani, que me cuenta, está participando en este momento de una conferencia muy importante, que es Faith for Nature, que se está realizando en Islandia. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día. Y buen día, ¿cómo estás? Sí, la sede está en Islandia, iba a ser en Islandia, y ahora es mundial, porque estamos todos conectados. Claro. Así que quizás... ¿Te perdiste un viaje o lo evitaste? No. Digamos que lo evité en estas condiciones, sobre todo. Ha sido lindo conocer Islandia, pero bueno. No pudo ser. Está bien. Bueno, ¿y qué, de qué, contanos un poco de qué es lo que se está tratando allí? La reunión es una reunión que está convocada con ayuda de Naciones Unidas, perdón, para juntar el esfuerzo de la comunidad científica con el esfuerzo de las religiones del planeta. O sea, la intención es, dado que las soluciones a la crisis ambiental y social requieren valores éticos, es unir el trabajo que hacen ya las grandes religiones, en particular, como se decía esta mañana, que es en realidad la cadena de solidaridad más grande que hay en el mundo, de educación, de sostenimiento económico y de lucha contra la pobreza, junto con el conocimiento científico para proteger el otro pobre que es la naturaleza. Perfecto. Muy bien, por eso Faith for Nature, o sea, fe por la naturaleza, ¿no? Y evidentemente va a salir algún documento. Bueno, después manteneros al tanto, pues son 3 días, ¿no? Hasta el día 8, 4 días. Hasta el 8, exactamente. Y la idea es, van a salir varios documentos, y entiendo que Naciones Unidas va a crear un área de religiones, para ayudar con la solución de los problemas. Perfecto. Bueno, Pablo, más allá de esto que está pasando en este momento, y te distrajimos un ratito de la charla, de la conferencia, el otro día me llegó, que nos enviaste un trabajo muy importante que, bueno, con tu especialidad sobre el cambio climático, por lo que está pasando con los incendios en Córdoba, que nos tienen obviamente preocupados a todos. Hoy estaba viendo, hace muchos meses que no llueve de la manera que tiene que llover, y los vientos que profundizan el problema, y ciertamente las pérdidas son enormes. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, ahí tenemos una situación, de hecho desde el año... Aclara tranquilo.
el año 2000, el mundo ha entrado en unas oscilaciones que tiene el Océano Pacífico, que se llama la Oscilación Interdecádica del Pacífico, que significa que se reducen los eventos niño y hay mayor cantidad de eventos niña. Y eso para el grueso de la Argentina, salvo la región de la frontera con Bolivia, implica sequía. Entonces, hemos venido por un progresivo secamiento de toda la región de la Pampa Húmeda, con grandes sequías como la de 2009-2010, la sequía que hubo el anteaño, y ese secamiento, más perturbaciones que se han hecho con la implantación de pinares en Córdoba, reemplazo de la vegetación nativa, y también el modelo agroindustrial, que ha fomentado, digamos, el desmonte, genera una situación de riesgo de incendio mucho más significativa que antes. Y esto se ha disparado este año en Córdoba. ¿Y esto va a ser recurrente? ¿Ya llegó para quedarse? ¿Cómo sigue la situación? Y yo te diría que mientras siga aumentando la temperatura y tengamos estos periodos secos, en parte de Córdoba sí, sobre todo en el del lado más occidental. O sea, hasta la mitad de Córdoba ha habido un aumento de precipitaciones en los últimos 30 años, que se ha cortado en este último tiempo. Del lado de más entre Córdoba y la cordillera, o sea, toda la zona de San Luis y demás, ese secamiento se va a profundizar probablemente, según los modelos climáticos. Con lo cual, Argentina, que es uno de los países que más incendios tiene, o sea, estamos muy lejos de Brasil, o sea, estamos en la quinta parte de los incendios que tiene Brasil o menos. Pero, debido a nuestros ecosistemas, vamos a ir a probablemente un incremento de riesgo de incendio de pastizales y demás. Y aparte tenemos una grave situación en todo lo que es el Valle de Paraná, que es debido a la expansión de las sojas, se ha producido un corrimiento de la ganadería hacia zona de humedales, estamos quemando humedales para mantener la actividad agropecuaria. Una práctica que es bastante discutible, digamos, de que se dice que se incendian los humedales para generar el rebrote de pasto verde. Yo no soy especialista en humedales, habría que hablar, por ejemplo, con el doctor Rubén Quintana, que es uno de los especialistas máximos del país, pero claramente eso es un problema, porque los humedales del Paraná son una parte esencial del funcionamiento de la biodiversidad, de los ecosistemas y, por lo tanto, del clima en Argentina. O sea que cuando aparecen estos incendios, se habla de algunos dicen cuestiones naturales, que las hay, también hay motivos intencionales que pueden ser este tipo de incendios provocados por alguna cuestión económica. Es decir, cuando se habla de intencionalidad, no es por un sabotaje. No necesariamente, a ver. Claro. En Argentina el incendio de bosques está prohibido por la Ley de Protección de Bosques Nativos, directamente. Eso no se dice, pero la ley prohíbe los incendios. De hecho, mi grupo de investigación contribuimos a la redacción de esa parte de la ley en un momento. Pero el tema es que en el mundo y en Argentina también más del 90% de los incendios son intencionales. Sea porque son incendios que se utilizan, como me han explicado algunos especialistas en siembra directa, periódicamente para limpiar un poco el exceso de materia orgánica que puede quedar atrapado en el suelo, para evitar que el suelo se descomponga por exceso de materia orgánica, pero esos incendios son mayoritariamente en los meses de verano, previo a la siembra. Correcto. Los incendios de otoño, generalmente, de primavera, perdón, en nuestro hemisferio, generalmente son que vienen después del secamiento del invierno, que es cuando menos llueve, para limpiar nuevas áreas para la agricultura. Y eso también ocurre en nuestro país, sobre todo en el Chaco. Corrientes está en fuego y nadie habla, hablamos todo de Córdoba. Hace unos días murió una persona en Corrientes, pues le incendiaron la chacra y se prendió fuego la casa. O sea, hay incendios criminales, hay incendios que se van de control, como muchos de los que hay en Córdoba, y, insisto, hay zonas del planeta donde el incendio es parte del ecosistema, por ejemplo, en los bosques del sur, en la Patagonia, bosques del norte, en las Rocallosas y los incendios de California ahora, que también se han ido de control porque son incendios delictivos, pero que tiene mucho que ver con cómo se maneja el bosque para preservar
el bosque. Estaba escuchando, por ejemplo, un informe de un especialista en incendios de California que planteaba que se combatieron incendios chicos que se tendrían que haber controlado y dejado para reducir la cantidad de materia orgánica cuando el incendio es parte del ecosistema. Hay ecosistemas que tienen incendio como parte. Algunos ecosistemas de Argentina, como decía, la cordillera de los Andes, algunos sectores del Chaco tienen el incendio como parte del ecosistema. Pero en el 90% de los casos es así hoy. Perfecto. Son un incendio económico, digamos, o del uso socioeconómico. Interesante escucharte, ¿no? Porque saber que, por ejemplo, hay incendios que forman parte del ecosistema, la verdad que no, por lo menos yo no lo imaginaba, ¿no? En los bosques, digamos, de patagónicos o del norte, sirven para la renovación del bosque. Ajá. La zona de los bosques de Canadá, de Estados Unidos, algunas zonas de Europa. Pero son porque hay incendios chicos que tienen que ver con que cae un relámpago, etcétera, y se genera el incendio. Pero esos siguen siendo la minoría hoy en día. Correcto. Toda una rama de investigación que es la dinámica de incendios naturales. Perfecto. Bueno, Pablo, te dejamos, así continuamos enganchado con la conferencia. Abrazo enorme, muchísimas gracias. Gracias. Chao, que sigas muy bien. El doctor Pablo Canciani, doctor de Ciencias Físicas, uno de los integrantes del equipo que recibió el Premio Nobel de la Paz hace unos años, y investigador del CONICET y especialista en cambio climático, siempre un hombre de consulta para nosotros en esto de conocer qué es lo que pasa con los cambios climáticos y lo que está pasando con estos incendios. Aprendimos que hay incendios que forman parte del ecosistema, que hay intencionalidad, en algunos casos por alguna cuestión de sabotaje, pero en muchos casos también porque forman parte de la estructura económica de algunos sectores. 11:46, seguimos en La Otra Agenda. Presentó los premios Gardel, ¿no? Que sin ser conductor los presentó. No fue para mí la más de las felices ideas, pero hoy está cumpliendo años, así que no lo vamos a criticar. Juguémoslo como cantante, como integrante de este dúo llamado Miranda. Ale Sergi está cumpliendo 49 años hoy. A ver, cambiamos el tema porque tenemos mucha música hoy, muchas efemérides y poco tiempo. ¿Qué tenemos? A ver, otro temita que suene. Irlandés, militante por los derechos humanos, el creador de los Live Aid, Bob Geldof, cumple hoy 69 años. Poneme uno más, después de Bob Geldof, a ver qué nos trae la música y las efemérides de hoy. Música de la banda de sonido de Titanic, obviamente. Tiene que ver con el cumpleaños de su actriz, de la protagonista de la película con Leo DiCaprio, Kate Winslet, que está cumpliendo 45 años. Se había dicho que hace poco vimos una película que no es nueva, pero que bueno, la encontramos, creo que está en Netflix, con Kate Winslet, que es Holiday, ¿no?
dos mujeres que cambian sus viviendas, ¿no? De Gran Bretaña a Estados Unidos, de Estados Unidos a Gran Bretaña, hacen un intercambio para vacacionar, una película muy simpática. Kate Winslet, una bella mujer que cumple hoy 45 años. Bueno, vamos al encuentro del doctor Adrián Rosa, que nos trae lo suyo. Hola, doctor, ¿cómo le va? Muy buen día, bienvenido. Muy buenos días, Carlos, a todo el equipo periodístico y técnico de Comedios, y en especial a los queridos oyentes de La Otra Agenda. Les habla el doctor Adrián Rosa, matrícula nacional 87.036, para intentar aclarar un tema importante que se habló el fin de semana, que tiene que ver con los resultados de la investigación encabezada por el equipo del Hospital Italiano con respecto a la utilización del plasma de pacientes recuperados de coronavirus para el tratamiento de quienes estaban enfermos en grave estado con neumonía. El doctor Alejandro Ventura Siminovich, jefe de la sección Farmacología Clínica del Hospital Italiano, señaló que el uso de plasma de convalecientes no produjo un beneficio clínico significativo en comparación con el uso de placebo en 222 pacientes de un total de 333. Igual este ensayo marca un hito en las estrategias terapéuticas, dado que no se disponía hasta el momento de datos fehacientes con respecto a su eficacia. Tanto en Argentina como en el exterior se esperaban resultados de los ensayos clínicos, en estudios de los cuales el PLASMAR ha sido el primero en completar su seguimiento y análisis. Es decir, habla de la seriedad que se ha realizado este estudio, en el cual ni el equipo médico ni los pacientes sabían quiénes recibían el plasma de recuperados de coronavirus y quiénes recibían el placebo, y a partir de ahí se fueron tomando todos los datos. Y hay que decir que en este protocolo el 90% de los pacientes se curaron y recibieron el alta, pero el tema es que no hubo diferencias significativas entre quienes usaron el plasma de recuperados de coronavirus y quienes no. Pero es importante decir que esto marca un antecedente para tener en cuenta, pero también hay que esperar otro estudio que se está llevando a cabo en el Hospital Militar, a cabo de la Fundación Infant, que está encabezada por el doctor Fernando Polak, en el cual se está dando el plasma de recuperados de coronavirus en estadios más precoces, es decir, en pacientes que tienen menos gravedad, que no tienen casos de neumonía grave como eran estos que fueron tratados en el Hospital Italiano en varias sedes, y a partir de ahí se quiere saber si ahí la evolución es mejor y evita complicaciones en comparación entre el grupo placebo y quienes reciben el plasma de recuperados de coronavirus. Por eso es muy importante esta investigación. Hay que decir que el plasma de pacientes recuperados, pese a su uso experimental, y como les acabo de decir, no generó mejoría según la investigación del Hospital Italiano, que es el primer estudio a nivel mundial, hay que esperar si se da en estadios precoces y ver la evolución de los pacientes. Por eso es fundamental informar con seriedad, con responsabilidad, para seguir diciendo cómo se logran los resultados en todos los trabajos hospitalarios de equipos de salud, de investigadores y de científicos. Los que quieran los invito a seguirme en mi Instagram de salud, que es @doctor.adrianrosa. Hasta luego, Carlos. Saludos a todos los oyentes. Hasta luego, doctor. Bueno, nos vamos enterando todo el tiempo de novedades en torno de este misterio llamado coronavirus que nos trajo este año 2020. Gracias al doctor Adrián Rosa. A las 11:53. Cumpleaños de esta cantante, actriz y directora francesa llamada Caroline Loeb, que hacía este tema, Del Agua. 65 años está cumpliendo hoy. Bueno, y habíamos prometido retomar el contacto con Tommy Sánchez, lo vamos a hacer ya mismo.
Estaba viendo una parodia, que después voy a verla completa, hay que buscarla, que hicieron del debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden en el programa Saturday Night Live, Jim Carrey y Alec Baldwin. Jim Carrey haciendo de Joe Biden espectacular y Alec Baldwin imitando a Donald Trump. Así que vale la pena, es una parodia fantástica, ¿no? La vi sin audio, pero ya de imagen con Jim Carrey me moría, ¿no? Bueno, ahí está, Tommy. Hablemos de Scaloni, de la lista y de lo que se viene para la selección argentina. Exacto, Carlos. La selección argentina que va a estar enfrentando el próximo jueves en la Bombonera a las 9 de la noche a Ecuador, equipo dirigido por Alfaro, por el ex técnico de Boca Juniors. Así que tendremos enfrentamiento de técnicos argentinos en lo que será esta Bombonera, obviamente vacía, sin público. Pero más local Alfaro que Scaloni en la Bombonera, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo porque Scaloni hace rato que vive en España, así que parecería hacerlo así. Hablando de jugadores de Argentina, en este caso también se confirmó quiénes son los convocados del medio local. No hubo sorpresa, finalmente, los dos arqueros de River y de Boca, Andrada y Armani, Martínez Cuarta y Montiel por el lado de los defensores de River, y un volante de Boca, hablamos del Toto Salvio. Martínez Cuarta, uno de los ex jugadores de River, ya podemos decir de forma confirmada ahora, claro, porque fue presentado hace instantes por redes sociales por la Fiorentina, su nuevo equipo. River le va a entrar una buena cantidad de millones de euros, 13 millones de euros, así que finalmente se arregló el tema del pase. Había un tema ahí por donde se hacía la revisión médica, finalmente se la va a hacer en Argentina sin problema, porque el mercado de pases europeos ya cerraba ahora en unos días y no iban a dar la cantidad de días, porque obviamente Martínez Cuarta va a estar a disposición del técnico Scaloni. Ya están en el predio de Ezeiza los 5 jugadores del medio local a disposición del técnico. Ya está viajando Messi junto a varios jugadores del fútbol español argentinos, en este caso Campos, Acuña, entre otros. Están viajando en el jet privado de Messi, que lo puso a disposición de la selección, bien por Lionel, donde también está, tiene su lugarcito ahí Luis Suárez, que en un seguramente con algún buque cruzará el charco para sumarse a la selección uruguaya así en Montevideo. Y en el día de hoy, a la tarde, estarán llegando el resto de los jugadores en otro vuelo para que a partir de mañana ya sí empiecen a entrenarse, nada más que 2 días. Martes y miércoles tendrán entrenamiento, poco para charlar, la verdad, poco para entrenar, pero todos ya más o menos tenemos el equipo de la cabeza, sabemos cuáles son los jugadores que le gustan a Scaloni, ya el equipo está más o menos formado. La única duda creo que pasaría por el arco. Yo tengo 2 dudas más, no sé si te parece. El arco, yo creo que va a empezar Andrada, me parece, ¿no? Yo pongo las fichas en Montiel, Martínez Cuarta y Tagliafico como titulares. Me faltaría el otro, será Otamendi, calculo. Seguro va a ser Otamendi. ¿Seguro? Está ahí, le pongo un asterisco a Facundo Medina, que viene jugando de titular y muy bien en Francia, ¿no? Pero es muy joven todavía, con menos experiencia. A ver, y después el otro del mediocampo, ¿será Salvio por un costado o Campos seguro por el otro, no? Sí, Ocampos es una fija, obviamente el doble 5 con Paredes y De Paul es una seguridad. El único que le podría disputar a Salvio en una posición no tan habitual para él sería Lo Celso, ¿no? Ezequiel Palacios, pero ninguno es volante clásico. No, el que transita esa zona mejor, salvo que juegue Ocampos por la derecha y se le ocurra poner al Papu Gómez por el otro lado, podría ser una alternativa, no sé. Arriba Messi, Lautaro Martínez, toda la ficha, ¿no? Sí, el tema es cómo juega, con qué planteo táctico se planta la Argentina, si con un 4-4-2 o con un 4-3-3, que en realidad fue como terminó jugando en la Copa América, con 3 delanteros, tal vez Ocampos pueda hacer la doble función de volante y delantero, claro. Sabemos que tiene mucho gol, y ahí sí podría entrar en ese lugar de mediocampista Lo Celso, en un esquema más habitual para él. Yo creo que va a jugar con 4-3-3 Scaloni, pero tendremos que ver primero los entrenamientos. La realidad es que no creo que arriesgue demasiado ni cambie mucho los esquemas. Perfecto. Gracias, Tommy. Nos vamos porque ya es hora. Chau. Dale. Chau, Carlos. Chau. Hasta mañana. Abrazo.
Bueno, nos vemos. Gracias a todos. Ya es la hora de despedirnos. Espero que lo hayan pasado bien. Nos vemos mañana a las 11, sin falta. Estamos juntos. Chau, chau. Gracias. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, soy Marcos. Y yo, Ricky Cercani. Yo hice... Hicimos. Cercani. Zapatos para ir cerquita. Un emprendimiento con un propósito. Hacer zapatos descartables a propósito. Si vos también tenés una pyme, traela a Galicia y aprovechá. Adelanto de sueldo para tus empleados a tasa 0%. Cuenta y terminal Lapos gratis. Cheque electrónico para cobrar y pagar online y financiación online para insumos y maquinaria agrícola. Trae tu negocio a Galicia y hacelo llegar lejane. Cartera comercial sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales. Más información en bancogalicia.com. La pickup más completa y capaz del mercado se renovó. La nueva Ram 2500 está equipada con features tecnológicos únicos en su segmento, además de combinar lujo y potencia como ninguna otra pickup. Acércate a conocerla a cualquier concesionario oficial y descubrí lo nuevo de Ram, la marca distintiva de las pickups full size. Para más información, ingresa en www.ram.com.ar o comunícate al 0800-333-7070. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, ciudad. En Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso. El compromiso de recuperarnos, de salir adelante juntos. Hoy más que nunca, apoyamos a los más de 230.000 kiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país. Porque el futuro lo construimos juntos. Coca-Cola de Argentina. Juntos salimos adelante. La otra agenda es una realización de Altax Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.